¿Qué tal jóvenes? En esta oportunidad quien les habla es Lucio Castro Limache como sabrán docente del curso de Cálculo Diferencial y vamos a ver uno de los últimos temas de la cuarta unidad que titula derivada parcial de orden superior y regla de cadena. Antes de ver los ejercicios nos formulamos dos interrogantes ¿Qué son las derivadas de orden superior y cuántas derivadas se realizan en la regla de cadena? A ver, la derivada superior como bien sabemos, viene dado a partir de la segunda derivada. Segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta el grado que les puedan pedir. ¿Y cuántas derivadas se realiza en la regla de cadena? Esto va a depender mucho de la variable independiente. Comúnmente tenemos de una variable, de dos variables y muy poco raro es ver que tenga de tres variables. ¿no? Esa sería entonces la respuesta a estas dos interrogantes. Como primer ejercicio, nos dice: encuentre la derivada parcial indicada de la función dada. A. Ah, vemos ahí z igual a exponencial elevado a x por y. Nos pide determinar la derivada parcial de segundo grado con respecto a x, o sea, solamente a la variable x. Entonces, para poder llegar a este segundo orden, debemos tener primero nuestra variable parcial de primer orden con respecto a x. Es una función exponencial. La derivada de una fu función exponencial sabemos que es la derivada de su exponente por la misma función. Entonces, si derivo con respecto a x, sería solo y por la misma función que en este caso viene dado por el exponencial elevado a x por y. Esta sería nuestra primera derivada parcial con respecto a x, la cual nos ayudará a obtener nuestra segunda derivada superior, en este caso con respecto a la variable x. Como podemos observar ahí, la x solo está en el exponencial, entonces nos facilita y diremos, copio la primera variable, que en este caso es y, y solo derivo la función exponencial la cual viene dado por la derivada exponencial, que es y por exponencial elevado a la xy. Esto sería nuestra derivada parcial superior con respecto a x. Siguiente ejercicio. Vamos a desarrollar ahora un ejercicio de regla de cadena. Como se puede observar, la regla de cadena siempre va a tener tres funciones como mínimo. Es una manera de poder reconocer a diferencia de los otros ejercicios, que puede ser de un orden superior o derivadas de primer orden. Tenemos que W es igual a una raíz, la función X está en base al coseno y la función Y está en base al exponencial. Es, y nos piden encontrar la derivada parcial de W con respecto a T. Para esto nos ayudamos con este pequeño gráfico, ¿no? una serie de caminos, el cual... Se comienza con la primera función, la que está al lado izquierdo, vemos que depende de x y de y, se abre dos caminos, y x y y solo dependen de t. Por eso que tenemos un camino para cada uno de ellos. De los cuales de esta gráfica podemos sacar la siguiente fórmula, que la derivada de W con respecto a t es igual a un producto ¿no? más el otro producto de la otra derivada parcial. Entonces, comenzamos. La derivada de w con respecto a t dice que es igual a la derivada parcial de w con respecto a x. Con respecto a x, usando la derivada de una raíz, será 2x entre 2 por la misma raíz. Ahora nos toca derivar derivada parcial con respecto de x con respecto a t. En este caso, si x es coseno de t, su derivada será menos t. Siguiente producto. Comenzamos con la derivada parcial de W con respecto a Y. Otra vez derivo esta raíz, pero ahora con respecto a la variable Y. Y como se ve ahí, nos da 2Y sobre 2 por la raíz. Y culminamos con la derivada parcial de Y con respecto a T. Como es un exponencial elevado a T, su derivada será la misma función, exponencial elevado a T. Para culminar esto, debemos tener presente lo siguiente. Nos dice, para encontrar la derivada parcial de orden superior, se debe tener presente con respecto a qué variable debo derivar, ya que esto me permite saber quién es la variable principal y quiénes son las constantes. Y nos dice a continuación: ¿Cuándo se aplica la regla de cadena en funciones de dos y, de dos y tres variables? Para poder aplicar esta regla de cadena, debemos tener en cuenta nuestra variable independiente, ya que esta nos va a indicar la cantidad de derivadas que vamos a tener en ese ejercicio. Eso es bien importante. Muchas gracias. Eso sería todo.